Muy bien, muy linda. ¿Está bien? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención, Nicole? Lo de la vista. Lo de la vista, ¿cómo le fue en eso? Bien. Es muy bonito porque así nos pueden revisar. Nicole y Karina fueron parte de la jornada de salud que tuvo lugar en la Escuela de Santa Rosa en Río Nuevo este jueves. Estudiantes de distintas instituciones del Circuito 02, en especial las zonas más alejadas, fueron parte de esta bonita actividad. Esto es una de las, creo que 20 jornadas de salud escolar que se hacen a nivel regional. En mi caso, como Circuito 02, es el segundo evento que hacemos este año. El primer evento lo hicimos en las comunidades del Cerro, en el núcleo Cerro que llevamos nosotros, y el día de hoy estamos trabajando con las escuelas del núcleo de Río Nuevo. En este caso hablamos de 11 instituciones, generalmente de escuelas rurales, o sea, zonas rurales. Desde muy temprano, los niños se sometieron a varios exámenes. Desde las horas de la mañana a las 7 de la mañana estuvieron recibiendo los estudiantes lo que fue el laboratorio para la parte de lo que es la parte de sangre. Tuvimos odontología, está peso, talla, masa, tenemos lo que es medicina general, la parte de secretarias que están tomando los datos. Aproximadamente son nueve servicios que están brindando. Los padres de familia agradecieron que se realicen estas jornadas de salud. Me parece excelente, es una oportunidad magnífica para todos esos niños que tal vez no tienen la posibilidad de verdad asistir a los centros médicos de una forma fácil, como las escuelitas más alejadas. Entonces me parece que es algo sumamente importante para los niños. Y ahí sí me parece muy bueno para la salud de los chiquitos y también para uno de ahí saber que están bien y sanos. Y sí, agradecido uno con estas cosas que hacen, digamos. Me parece muy lindo y muy valioso porque así los niños, no solo la educación, sino que también se preocupen por la salud de ellos. Para el supervisor, la idea de realizar esta actividad es muy clara. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo para el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud es que la salud debe ser primero. En países como los nuestros, donde hemos mejorado tanto a nivel de salud, donde el nivel de vida ha subido, lo que antes teníamos un promedio de 65, 70 años de promedio de vida, ahora tenemos 75, 80 años. Eso significa que las campañas de vacunación y este tipo de actividades han dado resultados a nivel no solo centroamericano, sino a nivel latinoamericano. Un éxito fue la jornada de la salud en la Escuela de Santa Rosa.